Bueno, vamos a ver, estamos teniendo bastantes problemas con clientes que a la hora de montar estas mesas piensan que los largueros, bueno, pues que no encajan, porque el primer paso obviamente es desmontar las patas y luego los largueros, ¿vale? Hay que saber que hay dos largueros, hay dos medidas, ¿vale? Están la frontal y la trasera, que son un poquito más largas, y luego las laterales, que son un poquito más cortas. Se diferencian, esta tiene la C y las largas. ¿Se ve bien la C? Y las largas tienen la B que está ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de montarlas, aparentemente, así superpuestas, no encajan, ¿veis? Los agujeros no coinciden. Hay que forzar, ¿vale? Hay que forzar un pelín, meter el tornillo. Vamos a meter un par de tornillos para que se vea. Porque esto lo que es para darle precisamente tensión a las patas, ¿vale? Este tornillo primero lo podemos meter, ya meter una tuerca, para sujetar, simplemente, ahora lo aprieto. Y acerca aquí, aparentemente aquí tampoco llega, ¿no? Hay que forzar un poquito, entonces vamos a forzar, pero esto es algo completamente normal. Forzamos y ya la tenemos con la tensión que necesita. Ahora simplemente poner el resto de los tornillos y apretar las tuercas. Y ya las patas tienen esa tensión que es necesaria para que no, para que esté firme. ¿Vale? Muchas gracias.